Hola, bienvenidos a este encuentro de Nutrivida con casi una amistad entre ustedes y nosotros. Y digo eso porque en tantos años han pasado muchas cosas y esa relación que se establece en los mensajes, en los pedidos, hace que nosotros podamos crecer. Y justamente este programa tiene que ver con una relación. Y la relación que yo quiero hablar hoy es entre el estado de ánimo y la salud. Y muchas veces se piensa que son dos categorías que se pueden separar, y en realidad estos dos ítems, el estado de ánimo y la salud, son inseparables. No hay una buena salud sin un buen estado de ánimo. Y a su vez, el ánimo se puede alterar frente a una problemática de salud, frente a una enfermedad. O sea, que ambos van de la mano. Actualmente la salud se vincula con el cuerpo, entendiendo este concepto como dos estratos. Uno es el soma o el cuerpo, el cuerpo tangible, lo que vemos. Y el otro es la imagen que transmite ese cuerpo. ¿Entienden la diferencia entre lo que es el cuerpo, el soma, y la imagen? La imagen tiene que ver más con la imaginación, con el pensamiento. El estado físico emocional de una persona que tiene algún trastorno de ansiedad puede verse en su cuerpo o en su soma, o puede leerse lo que se llama el lenguaje corporal, y muchas veces con manifestaciones que se llaman somatizaciones. Por ejemplo, personas que tengan taquicardia, personas que sienten una sudoración súbita y excesiva, la tensión muscular, las contracturas, los mareos, las cefaleas, las migrañas. Muchas veces se lleva al desvanecimiento, gastritis, náuseas, lumbalgias agudas. Todo esto muchas veces tiene que ver con un estado psicoemocional. Pensemos también que el cuerpo funciona en la cultura como una imagen. Y de esto muchas veces estuvimos hablando en varios programas. La imagen que nos quieren vender y la imagen que a veces inocentemente se compra. Los trastornos en la alimentación, que puede ser tanto la bulimia, la anorexia, la obesidad o TANEs, que son trastornos alimentarios no específicos, dan pruebas de una sobrevaloración del cuerpo. El otro día mi hija me invitó al cine y fuimos a ver una película que se trata de una historia real de un adolescente que tiene 18 años y se enamora de una persona que es de mayor edad, y bueno, uno puede pensar que el adolescente queda vulnerable en esa relación, pero si uno analiza bien esa película, para quienes vieron, que se llama Absurda la película, hay una enfermedad psíquica de base a nivel familiar. Una mamá que parece muy autoritaria, pero a su vez es insegura. Un papá que está encerrado entre el carácter de la mamá y el carácter de la hija, y que no puede aparecer como un rol de padre, protector, cuidador y guía, sino que queda más
en un rol de un poco amigo de la hija y un poco como mediador entre la mamá y la hija, y una hija con unas características psicológicas importantes, donde esto de la soberbia, los caprichos y la yo puedo, yo soy distinto a los demás, yo me como el mundo, le trae aparejado graves problemas en su alimentación. Ella deja de comer a propósito o como para llamar la atención, porque siempre se quiere llamar la atención con el cuerpo y con esto de dejar de comer, hasta la instancia de la autoflagelación y después entrar en una situación que es un cuello de botella donde ella no lo puede manejar, porque esto de los trastornos alimentarios tiene como una base psicológica, tiene un camino de ida y el retorno es difícil y el retorno siempre es familiar. Así que esto queda como una prueba más de que estos estados de ánimo y salud siempre van de la mano y los estados psicoemocionales afectan sí o sí al soma, al cuerpo, a lo tangible, a lo que vemos, a los órganos. Una mujer con peso normal, pero que subió 2 o 3 kilos del peso que estaba acostumbrada, altera su psiquis y en este caso se pierde y se queda solo expuesto el cuerpo de la cultura, el cuerpo de la imagen distorsionada, ¿sí? No el soma, sino este cuerpo imaginario que aparece como distorsionado porque pesó más la cultura que el propio espejo. Estos estados impactan en la aparición de enfermedades también, como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune, el Hashimoto es una enfermedad autoinmune, las enfermedades psicosomáticas, como la psoriasis, la fibromialgia, el colon irritable. Muchas veces enfermedades provenientes de estados crónicos de depresión. Espero que tengan un poquito de paciencia porque nos vamos al próximo bloque y vamos a seguir tratando este tema. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, Tandil. Yeah. Inspiración. Mezcla de estilos. Tendencias. Espíritu joven, propuesta audaz y femenina, indumentaria para todo tiempo. India, Avenida Bolívar, 107. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno, dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Viandas Saludables creó el primer sistema fast food saludable al paso. Único sistema fast food saludable, donde nutricionistas y cocineros especializados lo esperan para deleitar sus antojos y gratificarlo sin culpas. Avenida Bolívar 261. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio.
Carnicería El Mago, Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Gardey, criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Bueno, y continuando con este programa que intenta demostrar la relación que existe entre los estados de ánimo y el cuerpo y la salud, me quedé pensando en la palabra emoción. La palabra emoción deriva del griego, que es emotion, que quiere decir movimiento. Y es el movimiento que existe entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y lo que hacemos, lo que nos lleva al movimiento hacia. Y ustedes saben siempre que hay en todo ser humano un movimiento que va hacia la vida y otro movimiento que va hacia la muerte. Es lo que se llama pulsión de vida y pulsión de muerte. En la película que yo les hablé, la protagonista, que como les vuelvo a decir, es una historia real, esta chica de 18 años, no pudo tomar el camino de la vida y sí tomó la pulsión de muerte. Finalmente fue rescatada, pero en realidad ella dio avisos, porque se ve a lo largo de la película que ella pide ayuda a su manera. Y muchas veces los padres nos asustamos, no sabemos cómo reaccionar, y una de las maneras de reaccionar muchas veces es no darse cuenta, porque si uno no asume la problemática, tampoco viene el movimiento. Y ahí es donde es mucho más difícil desandar los caminos andados. Es por eso importante elaborar los conflictos con la mente y no con el cuerpo. Se trata de lograr poder estar un poquito más allá. Es como ir con la mente unos kilómetros más allá antes que llegue el cuerpo. Esto es un entrenamiento que se hace a diario y con un esfuerzo de cada persona. La mente puede elaborar ciertos conflictos y puede evitar que el cuerpo sea el blanco de esos conflictos. Evitar la sobrevaloración de la imagen corporal, y muchas veces aparece la otra cara de esa sobrevaloración, que es la subvaloración. Y esto tiene que ver también con la autoestima. Y entonces aparece el abandono del cuerpo. Y en ese abandono del cuerpo puede aparecer también el sobrepeso, la obesidad, el abandono por el cuidado personal. El cuerpo es nuestro vehículo en la vida. No es un elemento de culto o de recepción de tensiones o de blancos de decepciones de la vida diaria, ¿sí? Es como nuestro auto, nos traslada, nos lleva, pero quienes somos realmente no somos el auto, sino somos algo más que esa cáscara que nos envuelve. Muchas veces hay casos en que aparece una enfermedad, esta enfermedad puede ser grave, que comprometa la vida, o situaciones límites en donde se expone la vida misma, y es importante entonces ahí discernir e incorporarse a un sistema de ayuda, pedir ayuda,
si es en cuanto a lo médico, a lo psicológico o a lo psiquiátrico, a tiempo, para que no se pierda la identidad que dio una singularidad a la persona en el mundo antes de la aparición de la enfermedad o de la situación límite que apareció en ese momento. Es por eso necesario aprender a desarrollar una palabra. Es muy difícil hacerlo, pero se puede lograr. A desarrollar lo que se llama la resiliencia, que transforma lo traumático en una nueva fuerza constructiva. Es lo que nos hace salir de la pulsión de muerte y retomar el camino hacia la pulsión de vida. La resiliencia no es resistencia, no es resignación, es más allá de todo eso. Es una palabra, yo diría, casi mística, que el ser humano puede lograr con esfuerzo, con fe, y también incluiría un poco de perdón, porque muchas de estas enfermedades tienen que ver con no perdonarse a sí mismo. Las enfermedades autoinmunes en general son agresiones de la persona contra sí misma. Y tiene que ver, como yo les decía, como titulé este programa, la relación que existe entre los estados de ánimo y la salud. Bueno, espero que les haya servido este programa y nos vamos a ir a la reflexión final. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Sarmiento 963, Tandil. Yeah. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno, dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Inspiración. Mezcla de estilos. Tendencias. Espíritu joven. Propuesta audaz y femenina. Indumentaria para todo tiempo. India, Avenida Bolívar 107. Plan Full Control. Resultado rápido en 14 días. Cubre todas las comidas desde el desayuno hasta la cena. Plan rápido y efectivo en ciclo cerrado de 14 días. Incluye dos entrevistas con nutricionistas. Plan Full Control. Solo en viandas saludables. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago. Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Gardey, criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Bueno, y para terminar este programa y la relación que existe entre los pensamientos, el estado de ánimo, la salud,
Yo quisiera decir que los pensamientos positivos nos hacen llegar a la vida interior, nos hacen sentir plenos y nos llevan hacia la resiliencia, si es que realmente tenemos un conflicto grave que no podemos nosotros con nuestra intención solucionar. Quiero terminar este programa porque hace uno o dos programas atrás yo hablé de la marcha Ni Una Menos y se volvió a producir otro conflicto con una mujer y hemos compartido lo que pasó en Facebook y apareció una persona que diciendo, digan que está viva. Y yo me pregunto si estar vivo es vivir con miedo, es estar cerrado con llave y estar a la defensiva todo el día. Creo que los estados de ánimo y la salud mental también tienen que ver con el entorno, con la protección, con el respeto hacia el ser humano. Ya no tiene que ver con el género, sino con el ser humano. Así que quiero terminar este programa diciendo que todavía tenemos mucho, pero mucho que hacer al respecto. Hasta un próximo programa.